Buen día o buena tarde a la hora que ustedes estén viendo este programa. Hoy estamos contentos, contentos porque nos acompaña la secundaria 72. Ay, pero no sé yo, ¿se oyó? No. ¿Verdad que no? Estamos con la secundaria 72. ¿Eh? Que son muchos y que vienen aquí a DGES TV. Y hoy tuvieron la suerte de que están aquí con nosotros y que van a compartir las historias. Pero antes quiero mandar así como el espacio de los chicos que me han escrito. Me escribió Tania y me ha dicho que, bueno, le gustan los programas que ha visto, me ha hecho una lista de cuentos que se ha leído, unos cuentos que ha leído ella, pero que no he leído yo, y otros que yo he leído y ella no ha leído. Entonces, si tienen sus sugerencias, envíenmelas por correo angel@cuentosgrandes.com. Escríbanme, siquiera para saludar así, hola. Recuerden que yo puedo ponerme a trabajar sobre sus historias, porque por ahí hay autores, ya tengo por ahí una autora que me mandó una historia, todavía le vamos a hacer ahí como unos arreglitos. Y bueno, he tenido charla con otros chicos de las secundarias. Tania, que me había escrito, me dijo que bueno, que le gusta el programa, que si no decían el número de la secundaria, porque ven que yo siempre les digo, escríbanme el número de la secundaria de la que me escriben, y no me la escriben. Entonces Tania me decía, bueno, mira, yo creo que no la escriben los compañeros porque les da pena. O sea, ¿pero qué te puede dar pena? Soy de la 72 y te escribo un saludo y me gusta el programa o no me gusta el programa. Pero escríbanme de qué secundaria son para que así les mandemos saludos a toda la escuela, a todos los que... Y que los demás se enteren que hay cosas muy, muy interesantes aquí en televisión. Bueno, entonces, Tania me ha hecho unas peticiones. Porque también su hermanita, imagínense que ve el programa. Entonces vamos a empezar con las historias de hoy. ¿Qué les parece? Y yo voy a empezar con una historia, petición de unos amigos. Esta historia comienza diciendo que Ulises, que era un hombre fuerte, que estaba casado, que tenía familia, pues lo habían echado de su ciudad, de su pueblo. Yo no les voy a contar por qué lo echaron, porque lo echaron así, literalmente, lo echaron. Le dijeron, si no te vas, mira. Entonces lo echaron, pero él nos dijo, yo no me voy solo, yo voy a organizarme, voy a poner todas las cosas en orden y me voy. Entonces, exiliado, Ulises, de su pueblo, se organizó con un montón de gente, un montón de amigos y gente que le interesaba la aventura. Y entonces consiguió barcos, porque imagínense que lo habían echado así, que ni cerca. Entonces él dijo, bueno, voy a atravesar el mar a ver qué hay. Se hizo de un montón de barcos, chicos, y de un montón de amigos, y ahí iban, rema, ¿qué rema? Ah, no, remaban así, en aquellos barcos gigantescos. Remaban. Miles de hombres, muchos hombres. En el camino, por supuesto, como andar en el mar en esos tiempos de este cuento que les cuento, pues mucha gente se moría porque le daba una enfermedad que se llamaba escorbuto, porque le faltaban vitaminas, porque le faltaban nutrientes, porque la gente se enfermaba de andar tanto tiempo en el mar, no soportaba y moría. Entonces así se fue mermando la tripulación de Ulises y allá va. Rema, que rema, cuando de pronto alguien que estaba hasta allá arriba en el mástil ve a lo lejos tierra y grita tierra, tierra. Y entonces todos se pusieron muy, pero muy contentos. Ya estaban haciendo la fiesta porque ya había por fin, ya no iba a haber tanto movimiento de mar, sino que iban a llegar a la tierra. Y llegan ahí a esa parte que era así como muy vasta, muy exuberante, aquello era gigantesco, todo era grande, bueno, los árboles eran grandes, todo era como muy grande. Cuando de pronto ven a las orillas del mar unos borregos, pero no eran unos borregos normales, eran unos borregos así grandes, un poco más grandes que vacas. Bueno, los hombres de Ulises estaban
sorprendidos de ver aquello. Cuando de pronto Ulises dice, a ver, nos vamos a organizar. Vamos a explorar poco a poco porque no sabemos qué nos podemos encontrar en estas tierras. Todo es muy grande aquí, así que eso a mí, dijo Ulises, no me da buena espina. Y entonces mandó grupos de gente para un lado, grupos de gente para el otro y grupos de gente para otro. Bueno, cuando llega corriendo uno, así desesperado y asustadísimo, venía amarillo y le dice, Ulises, esta tierra está llena de cíclopes. ¡Ay! Y Ulises entonces sí siente que se le bajan los calcetines. Porque imagínense, ellos así, pequeñitos, y aquello, un cíclope era como un ogro, así gigantesco, que solo tenía un ojo y que además era carnívoro 100%. Entonces, por eso aquellos borregazos gigantescos. Más adelante se encontraron otras especies, pero que eran grandes, grandes. Entonces, imagínense que cuando llegaban los seres humanos a esas tierras, ¡ay!, se los echaban como una botanita. Los ogros, los cíclopes estos de que les cuento, pues enseguida les llegó el olor especial de los hombres que han remado por días, semanas y meses, que es un olor muy especial. ¿Y qué ha pasado? Que el ogro más grande de ese lugar, que se llama Polifemo, pues va y avienta a todos sus compañeros, llega y pesca los que más puede, que son casi todos, y se los lleva y los mete en una jaula. En una jaula que, bueno, todo era gigante ahí, pero imagínense, si corría un hombre, pues seguro corría detrás de él un cíclope y lo pescaba de inmediato. Así que, bueno, los hombres se quedaron ahí en la jaula, mientras que todos los cíclopes estaban felices, pero no Polifemo, porque dijo, no, estas botanitas son para mí, estas no son para todos, estas son para mí, ya veremos cómo las iremos compartiendo. Y así estaba el ogro, el cíclope este, cuando de pronto ve que los hombres, pues todos están muy, pues sí, no muy gorditos como para comerse así sabrosito. Y entonces dice, bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué hacen aquí? Y entonces empiezan todos a hablar, ¿no? Como no les ha tocado en la clase, de que todos empiezan a hablar así, igualito. Empiezan a gritar y dice, ¡ay! Dice el cíclope, a ver, me va a hablar el jefe de este lugar. Y entonces, el jefe de ese lugar, que era Ulises, que se moría de miedo, le dijo, a ver, el jefe de este lugar, ¿cómo se llama? Y Ulises así, nadie, o sea, fue lo primero que se le salió. Ay, dijo el cíclope, qué nombre tan raro. Bueno, a ver, no importa tu nombre, explícame, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Cuéntame. Y entonces Ulises le empieza a decir su historia, ¿no? Todo lo que después les voy a contar. Empieza a decir por qué lo echaron de su lugar, porque a quién dejó allá en su pueblo. Y estaba muy triste. Y ay, el ogro se le quedaba mirando así. Ay, qué bonito platica este humano. Ay, tan bonito. Y abría y cerraba el ojito. Ay, tan bonito. Y le decía, ¿y has pasado otras aventuras?, le decía el cíclope. Uy, sí, muchas, muchas. Y además me sé muchas otras aventuras de otros amigos. Dijo, muy bien. Hoy no me voy a comer más que unos cuantos de tus hombres. Ya mañana veré si se me antojan más. Pero a ti te voy a dejar hasta el último. Y así fue como Ulises se quedó. Pues dijo, hay que pensar algo rápido, porque si no pensamos algo rápido, pues aquí se acabó nuestra aventura, se acabó nuestra historia y se acabó nuestro camino. Y en esas estaban cuando de pronto Ulises se le ocurre, los borregos son gigantescos. Entonces se organiza con todos sus hombres y les dice, esta noche, ya todos estaban muy tranquilos, bueno, unos compañeros pues sí se los comió el cíclope, pues otros estaban que se morían de miedo. Y entonces cuando empezó a caer la tarde, Ulises le dijo,
¡Ey, cíclope! Tengo unas historias buenísimas que contarte. Y la tarde es la mejor hora para contarlas. ¿Qué te parece? Y el cíclope no le pareció mala idea porque además le gustaba cómo hablaba aquel hombrecito. Dijo, bueno, está bien. Y se lo llevó a Ulises. Se lo llevó. Se acostó debajo de un árbol. Y se lo puso aquí. Aquí en el pechito. Y entonces, miren, ahí platicaba unas aventuras tan emocionantes. Y después de un rato, el cíclope se quedaba dormido. Así, Ulises pudo terminar su plan. Y le dijo, ay, fíjate tú, le dijo al cíclope, fíjate tú que yo me aburro un poquito, pero mira, en lo que te cuento las historias, pues voy a, pues no sé, a afilar mi cuchillito, pues, para no aburrirme mientras yo te cuento las historias. Entonces sacó una varita, un tronco, así como un poco más grueso que un palo de escoba, así. Y dijo, mira, pues esto está interesante, como para que yo te ayude y aquí en este palo, pues podemos poner, trinchamos el humano, ¿no? Y te lo comes como una botanita, ¿qué te parece? Y al cíclope le pareció una excelente idea. Así que mientras Ulises ponía el palo aquí, lo tomaba, y con el cuchillo empezaba, le sacaba punta para hacer un palillo. Y le sacaba punta, y le sacaba punta, y le sacaba punta. Y entonces empezó a llegar la noche. Todo se empezó a poner oscuro. El plan, que ya lo tenía muy claro Ulises, y que lo tenían muy claro sus hombres, pues ya estaba todo listo. Imagínense ustedes que cuando Ulises terminó de afilar aquel maderito largo, empezó a silbar como un ave. Y esa era la señal. Entonces todos los hombres que estaban en aquella jaula salieron por los barrotes, que era una jaula gigantesca, salieron por los barrotes y se dirigieron hacia donde estaban las ovejas. ¿Se acuerdan que las ovejas les había dicho que eran gigantescas? Bueno, pues fueron y con cuerdas se amarraron de las panzas de las ovejas. Así es. Mira, lanudas y amarrados de las panzas de las ovejas, iban muy bien. Claro, había que guiar a las ovejas, ¿a dónde? A la orilla del mar. Se las llevaron y allá iban, y todas las ovejas, el ruido de las ovejas era como un ruido normal, ¿no? Los cíclopes estaban acostumbrados a escuchar las ovejas, cuando de pronto llegan a la orilla del mar. Y allí en la orilla del mar se empiezan a bajar todos. Empiezan a nadar hasta donde está el barco y a subir. Pero ¿qué pasa? Que Ulises seguía sobre la panza del ogro, de aquel cíclope. Y cuando escuchó a lo lejos la señal, Ulises entonces se paró, tomó aquel palillo que había hecho, que estaba picudo, y el cíclope durmiendo dijo, pues, lo siento. Tomó aquello y ¡ca! Que le lastimó un ojo. Y el único ojo que tenía. Entonces Ulises echó a correr. Ay, que le faltaban pies para llegar. Llegó hasta la orilla, subió al barco y se fue. Ahí siguió otra aventura. ¿Pero saben qué pasó con el cíclope? Gritó como loco y llegaron todos sus hermanos. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Quién te ha hecho eso? Le dijo su hermano. ¿Quién te ha picado el ojo? Y entonces, ¿qué gritó el cíclope? ¡Nadie ha sido! Y entonces el cíclope, molesto porque lo habían despertado, le dijo, ¡ay, pues si nadie te picó el ojo, entonces por qué gritas! Y se fue a dormir. Cuentan que Ulises siguió muchas aventuras.
Pues no nos queda nada más que agradecer a Ángel del Pilar, qué cuentos tan maravillosos. Ángel, te están escuchando y viendo de varias escuelas en el Distrito Federal. Está la técnica 107, la 26 y también la 56, nuestros amigos de siempre. Y como siempre te mandan sus saludos y felicitaciones. ¿Qué más le pasó a Ulises? Platícanos. Ay, le pasó muchas aventuras. Imagínense que llegó a otro lugar donde los convirtieron en cochinos. ¿Cómo? Ah, ¿verdad? Es tomado del libro La Odisea, una versión personal, pero bueno, acérquense a La Odisea, ¿no? También es interesante que se acerquen a La Odisea. Que es aquí hay otra pregunta. Oye, ¿y de los cuentos que te han mandado, como de qué va la historia que te han dicho? Tengo uno de un marinero que se pierde en el mar y que empieza a pensar en todo lo que le ha pasado en su vida en la ciudad. Y es un poco triste, entonces ahí como que... Está triste el marinero, esa es más o menos la historia, y bueno, cómo lo rescatan. Y pero platícanos un poquito más, otra narración chiquita, aunque sea de unos poquitos minutitos que nos regales. Bueno, ahí va. ¿Sí? ¿De veras? ¿Sí, sí tenemos tiempo? Sí, por favor, ¿sí tenemos tiempo? A ver, bueno. Había una vez un gato que vivía sobre una azotea. Y este gato todas las noches, ay, pues se limpiaba, ¿no? Ustedes saben cómo son los gatos, se limpiaba. Imagínense que enfrente, pasando la calle, había un ventanal. Y ese ventanal, cada vez que lo encendían, pues la luz le pegaba al gato. Que era un guapo, era un galán, era un fiero gato. Sucede que un día que encendieron la luz del ventanal, la vio. Era una gata preciosa. Ay, blanca, bonita, pachona, gorda, y tenía su cola así, paradita. Y entonces el gato negro, cuando estaba ahí mirándola, dijo, ay, esa tiene que ser amor mío. Y no se decidía, hasta que se decidió. Bajó de su tejado y fue despacito, hasta la esquina de la banqueta, hasta la orilla de la banqueta. Miró a su amada. Y empezó a maullarle como maullan los gatos de amor. Y estaba tan enamorado, que cuando va pasando la calle, se atropellan. Sí. Y no se supo si fue un camión de refrescos, el camión del gato, no se supo. Ay, imagínense, pobre gato. Ay, pobre gata, que nunca se enteró del amor que le profesaba aquel gatito. Pero no, yo digo, pobre gato. Porque él nunca supo que las gatas de peluche no tienen corazón. Bueno, pues no nos queda nada más que agradecerte, Ángel. ¿Y para cuándo te volvemos a ver? Ah, nos vemos el próximo mes. Estaremos en, ¿qué será? ¿Marzo? ¿Marzo ya? Marzo, vamos a estar en marzo. Así que... ¡Oh, qué rápido pasa el tiempo! Nos veremos pronto, así que no se pierdan, por favor, Cuentos con Ángel, aquí en DGSTV, porque DGSTV, ¡te ve! ¡Aprendiendo! Adiós. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Ya está. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.